16 pistolas, 3 revólveres, 17 fusiles de guerra, 5 rifles, 2 escopetas y 99.000 balas de diversos calibres. Eran encontrados al interior de una casa ubicada en un condominio en Ciudad Satélite, comuna de Maipú. Nadie compra legalmente y acumula más de 90.000 balas en su casa. Una persona en quien su inmueble básicamente se le encontró un pequeño arsenal de guerra. Estamos dando ese golpe necesario para la conciencia de la gente que piensa que el crimen organizado hoy día está ganando la batalla. Una casa de 2 pisos, por fuera normal. En su interior, un arsenal de armas, pistolas, revólveres, rifles y escopetas se mantenían en manos de un hombre de 57 años de edad, quien desde ahora se vuelve protagonista de esta historia. Su nombre, Sergio Hermógenes Aguilera Peña, ex suboficial mayor de carabineros. Este ex policía mantenía en su poder armas de guerra y de grueso calibre. En completo silencio se dedicaba a comercializarlas, sumado a un posible nexo con diversos grupos criminales en el extranjero, dieron pie a una investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Completa armería en el entretecho de su casa, un domicilio ubicado en un condominio de Ciudad Satélite en la comuna de Maipú. Mira, recién vengo enterando de todo esto. Que esté pasando esto acá da una cosa de inseguridad, porque que si hay una persona que esté traficando armas y llegue gente de afuera a buscar la arma acá, ya no es una cosa que te dé seguridad a un condominio que es de carabineros. Un arsenal, pues. Un verdadero delincuente. Y uno nunca puede dejar de pensar que a lo mejor hasta los mismos delincuentes lo abastecía con el momento. Igual deja mucho que desear, o sea, de dónde la obtuvo, pero se supone que es un condominio fiscal, pero bueno. Ah, peligroso, pues, obvio, en todo sentido. Si no es por usted, no me entero. Piezas incautadas, 7 armas inscritas, 40 armas irregulares, las cuales tenían su número de serie borrado, lo que hace presumir un eventual vínculo del ex uniformado con el crimen organizado. Y esa es la relevancia hoy día de esta gran incautación y ponerla en manos de delincuentes, en manos de personas que lo único que generan en los barrios es violencia. Armamento proveniente de Estados Unidos que tenía como destino el domicilio de esta persona, de 57 años de edad, con amplio conocimiento y manejo de armas de fuego. Pertenecía, cuando era activo, en el departamento L5 de Carabineros, que es el que se está encargado de todo lo que es la munición y las armas dentro de Carabineros de Chile. Sorprende los tipos de armas que tiene, porque hay armas que son netamente deportivas. Deportivas me refiero al tiro olímpico. Ya hay pistolas de un tiro, rifles de calibre 22 de un tiro. Esos son elementos o armas que se utilizan en el tiro olímpico. Entonces no es un arma que esté para el ámbito delictual. Sí sorprende la tanta munición que tenía almacenada. Pero hasta que cayó, constantes seguimientos y escuchas telefónicas desde el mes de marzo habrían permitido descubrir el negocio que mantenía Aguilera, tal como consignó el Departamento de Investigación de Radio Bio Bio. Jueves 5 de mayo, comuna de Maipú. Era las 8:30 de la mañana cuando Aguilera abandonó su domicilio del pasaje 9 de este condominio. Vestía chaqueta, zapatos y mochila de color café, pantalones oscuros y jockey gris. El ex suboficial salió de su casa, tomó una micro y se trasladó en metro hasta la Universidad Católica, pleno centro de Santiago. Se pudo establecer 2 sujetos que vendían armas, específicamente uno de ellos con una armería constituida y el otro un ex carabinero, que la particularidad que tiene él es que durante 25 años sirvió en la institución y fue preparado por carabineros como un armero artificiero. Y en el corazón de la capital, el ex carabinero en retiro caminó por el barrio Lastarria. Ahí se reunió con otra persona. Ambos disfrutaron de un café. Ahí habrían cerrado un negocio. Aguilera le habría vendido un arma de fuego.
ningún deportista decente, legal, va a andar comprando en mercado negro. Yo me atrevería o investigaría más si ha sido munición robada a fuerza a instituciones del Estado. Charla de unos 45 minutos según BioBio, que habría servido para que policías captaran la transacción. Movimientos que habrían sido observados en todo minuto por los oficiales de la PDI. Ahí había comenzado la operación, denominada American Eagle, por el delito de tráfico y tenencia ilegal de armas de fuego. Esta incautación de armas de fogueo, que son perfectamente modificables, está también pensado en eso, porque es la que produce la mejor condición para no encontrar su trazabilidad, ¿verdad? Porque no tienen número de serie, porque no se les pueden hacer pericias que puedan determinar desde dónde vienen los disparos, ¿verdad? Tanto Aguilera como su supuesto cómplice fueron detenidos. Ambos rompían el silencio frente al fiscal. Reconocían su participación del ilícito, como también el ingreso de armamento de manera irregular al país. Creemos que haberlos quitado de circulación estas armas es un importante avance para poder retirar cada vez más las armas de la población. Posible vinculación con grupos criminales y narcotraficantes es hoy materia de la investigación. La Fiscalía junto a la PDI buscan sumar la mayor cantidad de antecedentes para añadir a la carpeta de este caso. Eso da cuenta de que el trabajo interinstitucional, de que el trabajo conjunto, el trabajo en la cual se ponen a disposición todas las capacidades, da estos frutos. Estas son estructuras criminales que han sido hoy día impactadas, son estructuras criminales que van a seguir desarrollándose investigaciones para terminar con los últimos integrantes puestos a disposición de la justicia. Legalmente no creo que las haya comprado. Nadie compra legalmente y acumula más de 90.000 balas en su casa, ¿ya? Entonces, por ahí ya viene, es muy raro lo que sucedió y amerita una investigación a la institución de que él pertenecía a la MEP. Por ahora, este funcionario en retiro de Carabineros se mantiene en prisión preventiva. Todo mientras se sigue averiguando los posibles vínculos que tendría esta persona con redes criminales por tráfico de armas. Asimismo, se busca esclarecer sus supuestos nexos con el extranjero, lugar desde donde provenía todo el arsenal de guerra encontrado en el entretecho de su casa. 40